A ver, se me está escuchando esto a empezar. A ver, se me está escuchando sí, se escucha esto. de lujo. Ey, Ale, buena. Ay, pues aquí ya estrenándome después de hace ya 20 millones de años. Que el móvil no iba a funcionar. Ay, no trae el portátil. Para los jóvenes. Hostia, un tiro de este clic. Hostia, es verdad, que se lo vio. Mira, ¿ves? Ya decía yo que había algo que no. Que no me cuadraba. Muchas gracias por decirme el hombre. Como se te hace ya 20 millones de años que no streameo. Ni hago vídeo YouTube ni nada. Uy, voy a poner el Warhammer. ¿Qué? Vale, ya supuestamente ya tendría que estar ya, a ver. Iniciar. Espero que me salga un puto anuncio. Bueno, aquí no dice que está, pero bueno. Bueno, te juro que este juego me gustaba poco antes, pero es que ahora me gusta menos. El tier bajo está bien, pero lo que propone la beta abierta, el tier alto es asqueroso porque se juega lo mismo. Se juega. Todo el mundo juega con pica, todo el mundo juega con arquero, todo el mundo juega con balista, todo eso. Hablaba más aquellos tíos que estaba empeñando en que era un juegazo, sí. Y creo que también. Y la gente también se está quejando mucho de que ha añadido al. Espera, voy a poner esto. Ha añadido a. A los cartagineses y ahora tiene también los elefantes y cualquiera dice que los tumba y todo eso. Yo no los he probado, pero bueno. No más que nada por probar a ver cómo si. Si furula esto, ¿no? Esto es un anticipo al Warhammer. Bueno, ¿cómo tengo esta gente yo? Y la voz de España es una asquerosa, no sé cómo cambiarlo. Si fuera por mí, los pondría en inglés, para empezar ya. Yo desde que vuelto y escuché que estaba esto en español, me quedé yo en plan: ¡ay, la madre que me parió! Son más feas las voces en español. Por la gloria de Roma. No la tendré esto yo en. Vale. Es que estaba jugando contra la máquina antes y hasta que el juego me lo dijo porque yo en plan, ¿cómo? Que estaba jugando contra ella. Y a mí me extrañaba un huevo porque, claro, yo pensaba que era contra gente y hacía cosas raras. La gente, y digo, qué raro que hagan esto, pero no, en realidad. Yo me enteré de que este juego iba a sobrevivir porque me lo extraño de un vídeo de juego. Yo me enteré hace tiempo ya de que los de Sega tuvieron que pedir ayuda, o sea, los de Sega, los de KDC me tuvieron que pedir ayuda a los de Wargaming. Bueno, no sé si pidió ayuda o Wargaming se presentó, no tengo ni idea, pero al final Wargaming metió la mano ahí y ahora lleva yo el juego. Ya KDC ya no lleva apenas nada, parece a mí. Ya todo es Wargaming. Pero vamos, para echarte un ratillo no está mal. Y si es con compañeros mejor, yo es que estoy jugando solo y muchas veces es asqueroso porque la gente va a su puta bueno, no sabe mucho y todo eso. Pero si pudiera jugar con cuatro personas a este juego, yo lo jugaría. Y para echar 3 o 4 partidas al día, está bien. Era como hacía yo antes, jugando World of Warcraft, pues casi lo mismo. Sí. Como en casi todo lo que se hace. Este mapa con esta gente no sé dónde ni ponerme, la verdad. Me pone aquí, para entrar a la ciudad. ¿Cómo la más está? Esta es la ciudad. ¿De la ciudad o los campos? No, los campos. Así puedo rodear y todo eso. En la ciudad es más difícil. Capturad la base enemiga. No, las tres iguales. Tú puedes tener tres tropas distintas, ¿eh? A lo mejor o a lo mejor me estoy definiendo, pero tú puedes tener, tú si quieres. Ah, pero vale, ya sé lo que quieres decir tú, vale. Bueno, no, en verdad sí puedes.
Sí, puedes tener. Yo por ejemplo, podía poner tanto a Ed, uno de estos tíos, unos jardineros, bueno, ahora mismo no sé, unos jardineros y uno de cada puta, por ejemplo, una de caballería. Lo que pasa es que no puedo en este tier, lógicamente. Podría poner mejor, ¿ves? Como este tío se nota. Que tiene dos de jardineros y un normal. Que si haces eso, te ganas más experiencia. Lo que pasa es que a mí no me llama mucha atención hacer eso. Sí, intentar rodear, va a ser un coñazo intentar rodear. No puedo pensar que no se podía, pues sí, hombre, sí se puede. Yo, por ejemplo, yo no lo hago mucho, pero creo que el único ejercicio que lo hago más que nada es con los griegos. Que pongo una de hóplita y dos de arquero. Vamos a intentar. Este va a ser un poco arriesgado, pero vamos a intentar enviar la espalda. Uff, así enviarlo todo. No, mira, estos por aquí que te contra hópita paso. Pues por ahora, vale, ahí tenemos caballería. Y nos están atacando. Creo que no hay problema. ¿Estos qué son? ¡Guau! El nota así muy listo, lanzando todos los tíos contra los hópitas. Vale. Oye, pues no hay nadie por aquí. No, me extraña un huevo que no hay nadie por aquí. Ah, qué pena nadie con todas las unidades, pero voy a ser más. Vale, la caballería está entrando por acá. Pero vamos a intentar apoyar con los. Lanzando pilas para allá. A ver si podemos. Y por aquí. Mira, sí, hay arquero. Vamos a cargar por acá. Y nos pillamos. Y por aquí ya estamos aquí ya. Vale. Complicada la cosa. Vámonos para acá. Voy a intentar lanzar las pilas desde aquí atrás. ¡Nos están atacando! ¡Fuego aliado! Aquí habéis puesto. No, aquí no tienen puesto la de esto, así que. Vamos a retirarnos mejor, ya son demasiados. Vamos a retirarnos, creo que sí. Retirarnos por aquí, aquí que. Vamos aquí ya, venga. Primero los pilas. Ahí, vamos a hacer un destrozo ahí. Y ahora la carga. Dos para atrás. Se puede cargar los otros mejor. Perfecto, aquí ya está listo. Buah, voy a durar un mazo. Debo terminar de hacer el ejercicio. Venga, Alex. Listo. ¡Nos están atacando! Vale, esto ya está listo ya. Vámonos para acá. Por aquí. Nada. Ah, sigamos avanzando. Por aquí, más o menos, hemos ganado. La base parece estar segura. Vale. Tengo aquí los arqueros. Vamos a intentar ir por acá. Ahí tenemos los órbitas, están muy tocados. Vamos a intentar ver si puedo lanzar los pilas. Nah, me han detestado ya el boss de mí. Lo he dicho, la pinta que me han detestado. Y por aquí puede que. No, había escuchado un. Vale, no, no va a poder ser las pilas. No pienso cargar contra ellos porque si no me va a reventar la unidad. Y creo que yo corro más que ellos, así que. Ahora. Y. No, envía este hombre por acá. Ahora para allá, cargamos. Perfecto. Oye, pero ¿qué coño habéis hecho, cabrones? Me cago en la puta. Vale, la base está siendo capturada. Es una. Ah, pero solo son caballería, vale. Vale, todos los arqueros ya aniquilados, perfecto.
Vale, vamos hacia la base enemiga ya, porque si no, nos van a capturar seguro. Y esto, nada, pues lo sacrificaremos ahí. A ver, son muchos los que hay en la base. Buenas a plan, se cae. Son bastantes, pero ya estamos ya un poquito lejillos, la verdad. Más enemiga ya. Por el centro también lo han conquistado. Somos más, en teoría, pero... creo que sí, que podemos, mejor podemos... capturar la base, creo yo. Y esta lucha de ópita, qué bueno. Hey, Bodox, ¿qué hay? Buenas. El problema es que ellos tienen arqueros, ese es el problemón. Lo que pasa es que todos van a... sí, pero creo que todos los enemigos van a capturar, van a intentar capturar la base. En ese caso no sé si apoyar. No, ya estoy ya muy cerca de su base ya. A ver si puedo capturarla. Si me acerca a su base, que era la mía. Vamos a decirle a... este mueve que mueve a esta unidad. Que no está haciendo ahí nada. Ya ves, uf, desde hace un mes y algo por lo menos. Que no estoy ahí nada. Sí, durante mucho tiempo. ¿Qué es? Está... el streaming se ve bien, ¿no? No hay ningún problema, ni de sonido ni nada, ¿no? Eso espero. Vale, perfecto, se está moviendo. Vale, sí, creo que esta partida vamos a ganar nosotros. Aunque no veo los arqueros que están en el centro, puede seguramente Daniel envía a esos arqueros a defender su base. Posible. Vamos a mantener estos tíos aquí detrás para que no los vean. Y estos otros van a hacer como el CEO. Los aquí. Vale. Ah, pues yo creo que sí, que se la ganamos. Y esto, lo único que se mueve muy rápido, la cámara se desenfoca un poco, pero nada serio, vale. A ver, ¿qué tenemos? Ah, esto, aún sigue habiendo estos tíos aquí, me cago en la hostia. Y los arqueros, creo que he visto los arqueros por acá, creo. A ver, por aquí he visto algo. No, estos no son los arqueros. Y estos de aquí tampoco. ¿Qué tenían? ¿4 de ellos? Yo no me he fijado, la verdad. Pero bueno, ya dentro de nada capturemos su base ya para la mitad. Y están viendo nuevos refuerzos. Y para que ellos capturen la nuestra, matará muchísimo porque está muy toca la suya. Mientras que yo tengo dos unidades muy potentes. Y mira, aquí tienen los demás. Nah, esta partida parece que está ganada ya. Tuve la suerte tremenda de jugar la beta, porque... o sea, de jugar mucho tiempo la beta, porque me encanta esta skin. La tengo para siempre en todas las unidades. Me encanta, y el escudo igual. Todo, me gusta todo. Pues nada, primera partida... ganada. Como debe ser, con los romanos. Ah, pues sí, son tier cuartos, lo estoy viendo aquí ahora mismo. Coño, pues era el tier bajo yo. Oh, no ha sido el primero. Coño, es que el tier gana 8.000 puntacos. Bueno, apenas he visto. Bueno, claro, no sé si porque es el tier 4 tenía más puntos, pero bueno. Desde que llevo jugando, desde que está juego ya, no he visto tantos puntos. Vamos, ni de coña. Y queda el segundo, pero vamos, pasa con la diferencia el tío, vamos. Abismal. A ver, ¿podemos mejorar algo por aquí? No. Pues nada. Se acabó Germánico o con César. Roma debe tener un gobernante. Ay, Dios mío. ¿Has conseguido la afiliación? No, enhorabuena. Gracias, Bodo. Pero eso fue ya. Eso fue. Yo ni me acuerdo ya cuándo fue eso ya. Y dice ya 20 millones de años, por lo menos. Pero nada, muchas gracias. Aquí... no quiero gastar experiencia libre porque la experiencia libre es un coñazo conseguirla. Se tarda más conseguir experiencia libre que experiencia normal. Así que voy a ahorrármelo. Lo que pasa es que, claro, jugar con unidades
a pelo, por así decirlo, como lo llamo yo, es un coñazo. En la guerra. ¿Qué es eso de la afiliación? Pues como si fuera el partner, pero un poquillo más... como de segunda categoría, por así decirlo. No hace falta tener todos los requisitos para tener partner y todo eso. Pero es peor, lógicamente, que el partner. Para los plebeyos. Bueno, al menos un premio de consolación para los plebeyos. Wow. Y estamos ya con los... con los de esto, con los follows. Muchas gracias a todos los que me han seguido. Y esto es lo malo. Algunas veces suele tardar, pero me imagino que será porque estoy en team bajo. A ver, vamos a cancelar. Vamos a jugar mejor con los griegos. Vamos a jugar con Finane. Estoy lista. Yo también estoy terminando todo por arena. Oh, pues perfecto, sniper. Unos días. Tiene estudiando todo por Jaime, vaya viciada. ¿A cuál? ¿Uno al dos, Bodox? Bueno, es que ya eso ya es tontería preguntar uno al dos. Porque si tienes los dos, pues básicamente los dos. La verdad es que esa pregunta ha sido un poco estúpida. O mejor dicho. No, sí, la campaña del uno al uno, vale, vale. Ah, entonces una putada. El dos la verdad es que añade muchas cosas muy interesantes al uno. Me alegra ver gente chillando ese juego. Ole tú. Gracias, Sniper. Pero bueno, lo estoy chillando. A ver, yo lo juego desde la beta abierta. Pero lo dejé jugar porque tuve un problema con el ordenador. Pero este juego para jugar de vez en cuando está bien. O sea, sus 3 o 4 partillas al día. O cuando te dice, uff, me queda 15 minutos media para el trabajo, para las clases o lo que sea. Venga, una partilla esto. Me gusta siempre empezar aquí. O aquí o aquí. Uno de estos dos. Aquí. No, mejor aquí. Me gusta empezar aquí porque por un lado puedo ir por acá o por otro lado puedo ir por acá. Y esta colina, en mi opinión, es muy importante. Más que aquí, fijaos lo que os digo. Por aquí no suelen ir tantas tropas, pero algunas veces suele pasar. Yo soy de caballería. Este sábado tengo torneo. Ah, sí. Coño, interesante. A mí la caballería no me gusta nada en este juego. Será porque como tengo el tier 1, bueno, y como solo tengo los bárbaros. Pues entonces, como que no. A las 5. Se puede... ¿cómo decirlo? ¿Se puede ser comentarista de ese torneo o está complicada la cosa? Bueno, es que no sé. Yo llevo caballería bárbara, es que nunca he probado ninguna caballería. Bueno, sí. Yo caballería bárbara y romana. Sí, solo probé la bárbara hasta tier 2 y ahí lo dejé ya. Dije, nope. Bueno, pues nada, vamos para acá. Posicionamos por aquí, esto por aquí. Con la marcha rápida, vamos a intentar capturar la colina rápido. A ver si me tiene que ver el tío este por aquí. No hay nadie por acá por ahora. Voy a dejarlo. Mira, espérate. Aquí ya tenemos toda esta gente. Aquí. El enemigo derrama la primera sangre. Pon estos por aquí, por atrás, por ahora. Uf, eso es demasiado arquero. Retirada ya. Atacando a nuestros hombres. Pero ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de arquero. Me cago en la puta. Esta chica, pero uno de rápida alucina. La griega es más de impacto y salir. La romana es más de impacto y pega cosas muy duros. Pues ya me gusta más la romana. Uff. Tenía que disparar eso mejor al arquero antes que a los hópitas. Mi opinión. Ah, que hay artillería, no jodas. Buah, esta caballería va a pillar a estos arqueros.
Bueno, esa caballería va a sufrir un poco, pero madre mía, hay alguno. Estamos atacando a nuestros aliados. No me digas. Vale, vamos a dejar de disparar por aquí. Estamos disparando a nuestros aliados. Nuestros aliados nos disparan. ¡Seguid! Fuera, vamos por acá rápido ya. Vale, parece que ahí tenemos ayuda. Ahí tenemos caballería, loco. Dioplitas. Espadachines, me encantaría ir por esta artillería. A ver. Vale, aquí ya está la cosa muy complicada. Complicadísima, nada, tenemos que retirarnos. No hace aquí nada. ¿En serio? Uf, ay, encima eso me da a mí. Y encima como estoy dando la espalda me están reventando estos tíos, nada. ¡Están atacando a nuestros hombres! ¡Corred! ¡Aniquiladlos! ¡Estamos disparando a nuestros aliados! ¡Cago en la hostia! Y esto me han dejado tocadísimo. Ya los pobres ya. Sin descanso. Bueno, me han hecho algo. ¿Dónde están estos tíos? Uf. Es una cosa complicada. Están atacando a nuestros hombres. Estamos atacando a nuestros aliados. Recibimos fuego aliado. Los nuestros están recibiendo fuego aliado. No, ya no hay falange ya. Yo voy a dar la falange, pero va a ser que no. Estamos disparando a nuestros aliados. Bueno, pero esta batalla está complicada, ¿no? He visto muchos proyectiles en esta partida y la caballería ha tenido muchas oportunidades. No sé si también ellos van en grupo, no sé si puedo saberlo por aquí, sí. Bueno, sí, sí, hay mucho grupo por aquí. Sabrán coordinar muy bien. Mierda, ahí hubiese sido un momento precioso para atacarlo con la R. ¡Aniquiladlos! Ah, pero esta partida ya está ya. No hace nada más ya. Ya está en nuestra base. De aquí echa uno, tengo que subir a caballería griega. No, venga, ahora quémame. Por cierto, me puede agregar a todo el mundo, quien quiera, Esta partida ya está ya quitada. Pero todavía no soy 6-9, me llamo igual que mi de esto de Twitch. La muerte me ha encontrado. Ya está. Uy. Finane. Lo que pasa es que tengo todo al tier 2.
Por cierto, quiero ver una cosa. ¿Se puede hablar por... por aquí? Ya hemos perdido ya, qué rapidez. Ah, mira, por estar aquí, perfecto. Lo que me jode es que no puedo ver. Claro, porque nunca está en grupo. No puedo ver. ¿Qué tier tiene él y todo eso? ¿Dónde se mide todo eso? Sangre de Alejandro. Si yo lo di a jugar, mira que te sale por el chat del grupo. Ah, vale. Vale. Uf, yo lo tengo 4-6 ni de coña. Sí, lo veo, sí. A ver, espérate. Ya, esa es la putada. Ay, encima este tío también lo tengo. Espera, me voy a comprar, no. Me llega hasta. ¿Dónde tengo? Ah, bien, perfecto. A ponernos. Plaza estos. Aquí esto. Aquí vamos a ponerle. ¿Qué le ponía yo aquí? Defensa con el cuerpo y moral. O más daño con el cuerpo y defensa. Esto tiene más defensa y también hace daño. Venga, vamos a poner este. Tampoco pasa nada si te coge tier 3, tier 4, El problema sería que salía tier 5. Ya he jugado con tier 4 ya. Ah, venga, da igual. Yo le voy a dar a Guaya. Debemos avivar las llamas de la guerra. Y la siguiente, si gano esta, seguramente lo juega con. Con este hombre, ¿cómo se llama? Se me olvida los puñeteros números generales, leñe. Este como. Ah, venga ya, tío. Me ha tirado. Bueno, me ha tirado no. No sé qué pasa al juego. Que de vez en cuando se queda... Ah, ahora. Menos mal. Pero de vez en cuando pasa eso. Se queda así como... esperando así y te dice... te jodes. Cuando te sigue en batalla tienes que cambiar y tú... qué hijo de puta. A ver quiénes fueron los que se suscribieron. Oye, se cubrió por la cara de los que me... hello. Ah, Sniper, sí, muchas gracias. Que no sé por qué me salió dos veces, pensaba que había salido... bueno, yo por lo menos lo escuché dos veces. Pero eso de que tenga un compañero, este tío que esté aquí no me hace mucha gracia porque puede que esté muy solo en el centro. Y el centro es súper importante, pero bueno, lo haremos. Mientras no se vaya... ¡debemos capturar la base enemiga! ¡A buen paso! Vale, vemos caballería por ahí. Vamos a ir rápido con este hombre. Arquero no hace falta ir tan rápido. Vale, se pira, perfecto.
Ahí tenemos espadachines, vale. ¡Lanzas! ¡Rápido! ¡Arqueros! ¡Lanzas! ¡Arqueros! ¡Hemos derramado la primera! Ahí se ponen a tiro. No, se van a pirar. Venga. Ahí está. Perfecto. Y no de ni un tiro. Vaya, uno. Vale, vamos para dar. Vamos allá. A buen paso. Vamos para atrás. Podéis ir por lanzar habilidades, el cabrón. ¿Qué está haciendo el Sigamo ahora este? Vamos por acá, ya. De aquí. Mierda, eso que hayan atrapado es una putada. Vamos a irnos rápido aquí ya. No van a estar entrando por la espalda, ¿no? No. Perfecto. Pero aquí ya son demasiados. Me están ya puteando. Mierda, no me fijen esto. Este sitio ya lo hemos perdido. Fuera de aquí, aquí ya no vamos a hacer nada. Pues es una puta, pero bueno. ¡Hombre! Con la hostia que había visto ahí antes. Pues la cosa también está complicada de narices por aquí. El problema es que el centro está casi perdido. Son nuestros aliados, mierda. Vaya. Aquí no veo nadie del enemigo aún. Estamos atacando a nuestros aliados. Rápido. Destruid. Marcha rápido. Vamos pillando de aquí ya. Esto es muy chetado que los arqueros no tengan munición limitada, perdón. Muy, muy chetado. Muerte. Rápido.
A ver si me ayuda. Bien, perfecto. Voy a andar a la espalda. La puta madre. El problema es este. El enemigo ataca nuestra base. Me va a reventar con la carga. Pues nada, aquí ya me parece que ha sido mi contribución ya. O puede que no, ¿ves? Está a punto de caer la caballería. La caballería. Ah, no, sí, aquí es mi contribución ya. Bueno, prueba tercero, no está mal. Oh, mira, que ahí están resistiendo. Perfecto, que resistan, porque cuanto más resistan mejor, bueno, aunque ya van a caer ya dentro de nada. Pero le estamos haciendo por el tiempo, aquella está, esta partida está ganada ya para nosotros, ¿eh? Ya está, ya la moral se va a todo por culo y ya está. Bueno, hemos resistido lo que hemos podido. Y ya está. Bueno. Si no, también la verdad es que lo ha hecho muy bien. A ver, ¿habéis dicho algo más por aquí? No. Viendo. Se retiran ya. Esto no se me hace aquí. También se retiran. No sé qué quedará. Bueno, quedan estos tíos, imagino. Sí, son estos. Uf, no me quedé fuego, amigo. LOL. ¿Cuál es este Tego? O sea, el Joninator. Qué cantidad de fuego, amigo, ha hecho. Bueno, algo es algo. Por lo menos defendimos la colina todo ese tiempo y dimos algo de guerra. Voy a cambiar de comandante ya. Claro, pero solo puedo, claro, solo puedo tirar 3. Vicia está al. No, está. Auténtico hijo de Atenas. Venga, vamos a subirte con el Spirit. Está esto. Estos. Todo está aquí. ¡Lanzas! 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 Aquí vamos a poner esto. ¿Comandante? Lo bueno es que voy con su espada de alguna manera, la verdad es que sí. Y si está ahí muy bien. ¡Impaciente! Y... esto. Milciades. Vamos a comprar por aquí. Ya tengo ya estabilidad, ya que ya ahora me encanta estabilidad. Me voy a perseguir unidades, es lo mejor que hay. No me queda nada para eso. Voy por mí ya. Listo. Sí, pues porque pongan el ranking. Pero me imagino que para qué, para clanes, ¿no? Me imagino.
Debemos golpear ya. Voy a ver tú, si en el World of Warship, que yo lo recuerdo, desde que se acabó el juego, creo que tardaron un año o aquí cuánto tardan. ¿Un año fue o dos años? Ya no me acuerdo ya si fue un año o dos años. Creo que fue dos años. Fue una barbaridad lo que tardaron. Vamos a ver, espero que... Ah, vale. Ve, y aquí... Aquí me viene mejor la otra, con los arqueros. Va a estar la ciudad en el centro y ahí viene de puta madre. Bueno, somos dos tiros por lo menos, pero no tengo apenas mejoras en tropas. Lo cual es una putada. Por cierto, este hombre me parece que se llama Mircíades, que siempre se me olvidan los nombres. Pues... ¿dónde voy a ir yo? Es una buena pregunta. Voy por ahí arriba, ¿no? Yo puede que defienda, como dice antes, voy a ir por el campo. Por allí. Voy a ir aquí. Puede que vaya al punto. Ya veré cómo va la cosa. Debemos capturar su base. Coño, voy siguiendo yo. ¡A paso ligero! ¡A buen paso! Ay, ve, esta habilidad es la puta hostia porque me permite ir un pelín más rápido. Lo cual está de lujo. No sé ahora cuánto iría lo mismo, pero se nota, por ejemplo, que cuando comparado con estos hoplitas, que voy bastante la rápido, la verdad. ¡La sangre es nuestra! Sea buena caga, sí señor. El problema es que tiene más caballería ese, que eso sería que se retirara ya. Y al tío de lujo. Se están retirando todo el mundo. Vamos a seguir avanzando con este hombre. Estos que te perseguimos para arriba. Están atacando a nuestros hombres. ¿Quién es? Ah, me han cargado, me imagino. Mi aliado. Esto hay que tener cuidado también porque me desvía defensa y todo eso. Me quita defensa y me quita unificación de carga. Contracarga, mejor dicho. Así que, a ver, ¿tú quién eres? No por hechos. 3-2. De aquí abajo. Puf, esta caballería está jodísima. Vamos aquí a parar con esto. Bueno, aquí arriba por lo menos hemos reventado. Formación de falange. Pero esto me parece que es una batalla súper perdida. Me voy a retirar de aquí, me parece a mí, ¿eh? La batalla está... obviamente perdía. Nuestros están recibiendo fuego aliado. ¡Rápido! El problema es que tenemos solo caballería
Y es un problemón eso. Vamos por aquí con este hombre por aquí atrás. Aquí hemos tenido esta carga que van a hacer ellos por aquí. Esto mejor vamos a hacerlo por acá. Aquí vamos a quitar esto. Qué puta que apareció esta caballería aquí. Cargamos ahí, perfecto. Le pillamos a eso. Esta unidad aquí tranquila. Se ha quedado ahí. Vamos aquí también. Pero estos se van a escapar, lo cual es una putada. Ustedes no han dicho que vaya por esto. Están atacando a nuestros hombres. Yo aquí no veo si tengo. No, aquí hace la falange está complicada. Acá vamos a intentar ir por esta caballería. Buenas, pulitas. Lo mismo digo, mucho tiempo sin verte por ahí. Mucho tiempo sin verte. Me alegro muchísimo que estés aquí. Esto lo pinta que van a ir por aquí, así que vamos para acá. Su base pronto será nuestra. Aquí esto está listo. Vámonos. Esto lo vamos a enviar ya para acá. Una gran guerrera descansa al fin. Vale, no veo a los. No, espérate. Vamos a seleccionar solo a los heridos. No veo a los otros. A la caballería que yo pensé que yo quería. ¿Dónde está? Nuevamente quieren capturar. Están atacando nuestra base. Está. Que. Liando un huevo. Ah, aquí. Esto mejor vamos por acá, por cierto vamos a hacer esto. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Marcha rápida. Vamos. Esto estaría no utilizar esta habilidad. Bueno, aquí está el arquero van a palmar seguramente. Digo la diferencia. De velocidades. Ah, voy a alcanzar esta opción. No, no es que haya mucha diferencia, pero ya lo he alcanzado. Lucho contra arqueros, por ejemplo, o sea, esta habilidad contra arqueros y todo eso viene de lujo. Ahí tenemos a la caballería. Por aquí. Vamos a fijar mejor en estos que son ya los que han ido por estos. Vamos a decir que haya mejor por aquí. Ustedes aún no habéis llegado a 4 puntos, pero casi. Vamos a decir entrar a que lo quiten, porque si no la defensa mejor me revientan. Ah, se piran. Vamos a quitar ya esta vida ya. Estos. Vámonos para acá. Cargamos y reventados por la espalda. Esto. ¡Hostia! La que hay aquí, Lía. ¡Fuego aliado! Me cargaré ustedes por aquí atrás. Venga, vamos. Aquí no voy a fijarme mucho. Esto vamos a quitarlo, por cierto.
Perfecto, una unidad menos. Por aquí, bueno, tienen. No tenéis marcha rápida, va a quitarlo esto también, vale. Son muchísimas unidades. Lo que pasa es que nosotros aquí ya hemos ganado ya, así que perfecto. Nada. Parece ser que Eduardo aquí parece ser que los tiene ya. Creo que sí que los tendrá, sí. Ah. Uf, demasiadas unidades. Pillan ahí, perfecto. 12 eliminaciones llevo ya, joder, me cago en la puta. No, parece ser que vamos a ganar esta partida también. Están atacando nuestra base. Y este soltó eso. ¡Lanzas! ¡Lanzas! ¡Corred! ¡Destruye el arma! ¡Matad! ¡Proteged a vuestros camaradas! ¡Corred! ¡Nos alza! ¡Los nuestros están recibiendo fuego aliado! Bueno, pues nada, vamos a mirar la batalla de aquí. Vamos a quitar la falange de aquí y aquí. La falange tengo que quitar de aquí. No hay falange aquí a ninguna. Uy, pues por los pueblos me palma el general. Perfecto. No pensaba que era yo. A mí me extrañaría que fuera yo. Algo de fuego, amigo, pero es inevitable si utilizas mucho la habilidad. Buena partida, sí, señor. Ya, entonces se me cerró el juego. Ok, no hay problema. 307 de experiencia libre. A ver, es que no. No me gusta la experiencia libre, aunque me encantaría tener esto, pero mejor que no. Así que vamos a cambiar de general, seguramente voy a utilizar ahora, pues... Soy germánico. Pues se utiliza Julio César, pero es que le falta muchísimo el cabrón para... Ya que este cae a nivel 3. Estos... No. Vale, perfecto. Pues seguramente esta será la última partida que me eche ya. Ya se me está haciendo ya un pelín tarde. ¿Cuánto tiempo llevo? Aquí... Una hora llevo ya. Pues sí, se me está haciendo ya tardecida ya. Así que echaré la última partida con mis queridos legiones romanas. Ah, vale, coño, que ya está ya. Pensaba que no... Que me tenías que invitar todo eso. Cupón. ¿Y cómo es que lleva todas las personalizaciones? Pues por jugar la beta abierta, para hacer por ganar X batalla. ¿Te la ha regalado Total War? Ojalá. Ojalá me lo regalaran, pero no. Creo que fue por jugar la beta abierta y creo que fue por ganar 50 batallas o 25 batallas, no me acuerdo. O fue por jugar la beta cerrada. Mejor dicho, en vez de la abierta. Ya es que ya no me... Creo que fue la cerrada. La abierta me extrañaría. Creo que fue la cerrada.
Vamos a poner por aquí, por ejemplo. Queda siendo más cómodo. Vamos por el centro y por el bosque. Voy a cerrar así, seguro. Y vamos, aquí me encanta, la verdad. ¡Capturad la base enemiga! ¡Rápido! No, ya tenéis, está guapísima. Lo que pasa es que creo que no he conseguido de todas, pero por suerte de las romanas sí, que es la que la facción que más me interesa y la que más me gusta. Bueno, parece ser que tienen un amplio frente en el centro. Joder. Tienen tropas en el centro. Está complicado la verdad la batalla en el bosque. A ver si avanzo yo mucho. Voy a esperarme un pelín. Pero tampoco es que soy muy suicida. Esta es la cosa complicada, ¿eh? Quedan muchos para la derecha, ¿no? O, sí, van bastante. Bueno, no sé si Bloodland está fecado, pero bueno. Sí, voy a retroceder ya. Derramado la primera sangre. Esta cabeza está jugando tela. Ah, pues bueno, si era para hacer eso, pues perfecto, a ver. Sí, venga, aquí está algo, perfecto. Está algo. Vale, arriba parece que hay falanges y arqueros. Voy a hacer un print más. Voy a irme del bosque. Porque no quiero que le flanquee. Aunque tampoco es buena idea irse tanto del bosque. Voy a ir un pelín más para adelante ahora. Porque no quiero tampoco que vayan por detrás de la colina. Uf, a la colina hay muchos arqueros. Mierda, la caballería por mí. A buen paso. No sé cómo atacarle, a ver. Aniquilando, Melona, guíe vuestras espadas. Vaya mierda de carga. No voy a poder resistir esta parte, ¿eh? Si no tengo ayuda no voy a poder resistir. Tengo aquí todo lo que puedo, pero como caiga este flanco. También es que me he ido muy para adelante yo. Vamos a entrar a la caballería. Aquí como está haciendo esta gente. ¿Cómo coño entra tanta gente ahí? Y aquí todo esto está empalmado. Y aquí también está la cosa complicada, la piedra caballería aquí también. Vamos a retirar la oportunidad, la otra zona vamos a sacrificarla. Esta batalla está perdidísima, así que mejor retirarse.
es! ¡Nuestros hombres se retiran! Y la caballería está entrando por el flanco izquierdo también. ¡Puf! ¡Cobardes! ¡Nuestros hombres se retiran! ¿Vale la pena lanzar piruna ahí? Joder, todos los que son. Ah, que son dos, vale, ya decía yo. La base enemiga pronto será nuestra. ¡No dejéis supervivientes! ¡Aniquilado! ¡Alejandro ha caído! ¡Hombre, que solo es un tío! ¡Escudo! No, pero nada, estos tíos. Fuera, pero está complicadísimo esta batalla, ¿eh? Demasiados arqueros. También no, aquí tenía que ir teniendo para atrás cuando vi esa infantería. Venga, última carga. Medona, guíe vuestras espadas. Me ha llegado la muerte. Ya. Aunque si te llega la muerte, ¿cómo coño has hablado? A ver, como ya es que ya mucho, ya no vamos a hacer. ¿Y cuántos son? Son muchísimos ya, nada, esto estaba complicadísimo. Lanceros lo están haciendo muy bien. Bueno, la falange está haciendo muy bien. Están haciendo los golpes tanto rato con los arqueros y cualquiera se acerca entonces.
La caballería está un pelín regular, ¿no? Va a pasar algo ahí. Me dijo que va a pasar algo ahí. Ah, pero ya está. Ya lo tienen ellos ya. Sí, ya, no, no. Y yo lo he hecho rugueta también esa partida. Pero viendo todas las unidades que, o sea, todas las tropas que venían a nuestra en el centro, no sé por qué muchos han decidido ir por la derecha o por la izquierda, pero bueno. Era muy difícil aguantar esa posición. Bueno, pues Sniper, o si yo no sé cómo llamarte, la verdad. Te voy a llamar aquí Sniper. Pero hace jugar contigo, hombre. Ya me voy pirando ya. Y nada, gente, pues quedando aquí ya. ¿Voy del grupo? Bueno, voy a dejar el grupo así. No tengo ni idea cómo peinarme. Que pues nada. Me alegro que funcione. Hey, Bulita, buenas. Bueno, ya, buenas noches ya. Nada de que esto funcione. Mañana me puede hacer directo. ¿Cuándo otra vez? Uf, mañana va a ser. Y ya veremos el jueves y viernes. Sí, ya me pasaré. A ver, me tengo que... Espera, a ver, espérate, te lo voy a... Sobre todo será jueves y viernes, porque no tengo ni idea cuándo podré. Está la cosa complicada, ¿sabéis? Porque entre el trabajo, entre las clases que tengo de inglés y otras cosas, pues... Está complicado la cosa, la verdad. Así que nada, me voy a despedir de aquí ya, gente. Muchas gracias por verme. A ver si, espero que os haya gustado y a ver si puedo subir esto a YouTube. No creo que pueda, porque es de Wargaming, pero bueno, a ver si puedo. Venga, hasta luego.